¿Cómo están, querida audiencia? Estamos en la oficina de Guillermo Moreno. Le vamos a hacer una entrevista. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muy bien. Bueno, Gracias voy a por venir. empezar con la primera pregunta. A tu parecer, el préstamo del FMI podría llegar a traducirse como una pérdida de soberanía territorial para nuestro país. Siendo más exactos, esta entidad financiera y no las potencias imperialistas que la secundan podrían desear una porción de la Patagonia y o la Antártida Argentina a cambio de la deuda, teniendo en cuenta que la Antártida tiene 14.200.000 kilómetros cuadrados y el 9% de tierra firme en el planeta. No, ascribo a esa tesis, no lo creo. Al contrario, creo que es una tesis antigua. Estados Unidos ha alcanzado la autonomía energética y un control de la tecnología tal que le permite desvincularse del resto de los países y ese es el problema. Ya ni siquiera somos el patio trasero de Estados Unidos. Y este es un problema. Al contrario, están dadas las condiciones. El problema es que se sigue interpretando así lo que está aconteciendo a nivel mundial. Están dadas las condiciones para que podamos hacer un modelo de desarrollo autónomo. En términos geográficos, es como si ellos fueran un country y nosotros la cava. Pero a esta altura de la soirée, lo que hacen es utilizar robots para que les corten el pasto, les limpien los platos y todo ese tipo de cosas. Así que estamos librados a nuestra suerte. El fondo no fue responsable de lo que nos pasa. El responsable de que nos pase es un gobierno oligarca. Y la oligarquía es nacional. Son las 1.000 familias y hay que resolver ese problema. Y teniendo en cuenta que las Islas Malvinas, ¿no?, es un punto geoestratégico, ¿no?, que la Antártida está luchando varias disputas con varios países, como Argentina, Chile, bueno, Gran Bretaña, Noruega, Francia, Australia, Nueva Zelanda, y después del Tratado de 1961, el Tratado Antártico, se sumaron Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo ves o cómo analizas el panorama geopolítico desde esa perspectiva, con esa disputa? Problema de la usurpación de nuestras islas por Gran Bretaña es que le da proyección sobre la Antártida. Nosotros ahí tenemos el territorio yuxtapuesto con Chile y con Gran Bretaña, no con Noruega. Noruega sería la porción de pizza que sigue. Pasa que los británicos y los chilenos se superponen con nosotros. Los británicos, si no tuvieran Malvinas, obviamente no tienen proyección. Entonces ahí tenés una base de negociación con Gran Bretaña. La Argentina continental y marítima está más cerca de 10 millones de kilómetros cuadrados. Tanto continental, bicontinental, porque es América y la Antártida, y que ahí tenés 6 millones más o menos de kilómetros cuadrados terrestres, y tenés 4 millones marítimos, de los cuales 2.800.000 están aceptados y 1.200.000 es lo que estamos en discusión. Más la porción que corresponde a la Antártida, que también está discutida con Chile y Gran Bretaña. En ese marco tenemos que empezar a pensar a Argentina como un espacio continental marítimo. E incluso tenemos que adaptar nuestro sistema de defensa a dicha situación. Por eso la propuesta nuestra es recrear como fuerza autónoma, incluso de la Marina, la Infantería de Marina, como cuarta fuerza armada, entendiendo que el combate costero es absolutamente distinto al combate andino, o al combate en la Mesopotamia. Y tener el pueblo preparado, tal cual lo planteaba el general Perón, de la nación en armas, porque la defensa de la patria, que es el patrimonio común, tiene que ser una resolución del conjunto del pueblo. Dicho esto, no amerita cambiar la opinión que di sobre la primera pregunta. Estados Unidos está desplegando su sexta Fuerza Armada, que es el aeroespacial, ¿no? Bueno, imagínate que la dimensión y el despliegue que va a tener con esa fuerza, hoy para nosotros hasta es fantasioso. Eso no significa que las guerras se ganen por tecnología. Los vietnamitas son una expresión clara de que eso no necesariamente es así. Pero
Sí, está claro que tenemos que pensar en la defensa de nuestro territorio, pero no por la usurpación de determinadas potencias que vienen por determinados recursos, sino que me preocupa mucho más que el hijo del Bolsonaro haya dicho que va a desarrollar armamento nuclear. No sé a dónde quiere tirar la bomba nuclear, Bolsonaro. Tengo algunas dudas ahí al respecto y naturalmente también ha mencionado que no le gusta que gane el peronismo en la Argentina, en fin. Hoy no le gusta que gane el peronismo, parece que mañana puede ser que no le guste Misiones. Bueno, estamos en un lío, eso hay que ordenarlo y, por lo tanto se precisa un presidente que entienda de estas características y que no tenga una visión light de los conflictos del mundo, ¿no? Me parece que necesitamos otro liderazgo. ¿Cuáles son los recursos que estos países quieren más, ¿no? Además del oro, el petróleo, las cuentas petroleras, y cuando pasó lo del hundimiento del buque, del submarino Ara San Juan y los 44 tripulantes que han fallecido allí, los buques noruegos hicieron como una, pensás que hicieron como una exploración No hay duda. para una futura explotación de las Sí, no cuencas hay duda. Bueno, petroleras. lo que acaba de lanzar el gobierno, ¿no? El gobierno lanzó los pliegos para las cuencas offshore, término petrolero, y obviamente se presentaron aquellos que de paso que venían a buscar nuestro submarino, también mapearon todo lo que pasaba en la plataforma continental. En fin, lamentablemente, bajo esa excusa perfecta, encontraron la situación para presentarse ahora y tener más información de la que tiene el propio Estado argentino. Pero bueno, Estados Unidos y Rusia, Rusia desde ya, ya no hace mucho tiempo, pero Estados Unidos está yendo al autoabastecimiento y se va a transformar en el primer exportador de gas sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Esta pregunta que me Dos o tres años para adelante, ¿no? concatenada con la otra, ¿qué pensás de la adjudicación de áreas de explotación petrolera en la zona de la cuenca occidental de las Islas Malvinas a las empresas Tullow, Británica y Equinor, Noruega, avalada por el gobierno de Mauricio Macri? ¿Considerás que este hecho como una traición a la patria? Sé que no es un juez ni nada, pero a tu parecer. No, no van a poder ejercer si no son empresas argentinas. Está bien, o sea que por ahora es solamente el llamado a presentación. Cuando tengan que ejercer, se van a tener que registrar en nuestro por nuestra parte, en la Inspección General de Justicia, salvo que les permitan ejercer una actividad habitual sin estar inscritas en la inspección, como sucursal o como persona del derecho argentino. Creo que eso se va a resolver. No, no lo encaro por ahí, sí lo encaro de que les permitió a ellos tener la información antes de que nosotros lanzáramos los pliegos. Bueno, son las situaciones que se dan. Pero no tengo una visión de los imperios penetrando en nuestro territorio, al contrario, creo que esa es una visión vieja. Lamentablemente el mundo se ha disociado y hoy Estados Unidos y al único que te diría que está respetando es a Putin por su desarrollo misilístico. Pero ni siquiera China. O sea, hay una visión de un resurgir de los espacios nacionales y nosotros como peronistas lo tenemos que aprovechar. Este es un mundo proclive a que venga un gobierno peronista. El diputado Eduardo Bolsonaro, como dijiste vos, hijo de Jair Bolsonaro, actual presidente de Brasil, abogó porque Brasil desarrollara su propio arsenal nuclear y sostuvo que si Brasil tuviera armas atómicas sería tomado en serio. ¿Te parece el Brasil de Bolsonaro un país peligroso para la paz de la región? Tanto Jair como su hijo declararon su animadversión y su enemistad manifiesta hacia Maduro y Venezuela. ¿Sería este país uno de los blancos de la política militarista de Bolsonaro? No, no sé si Venezuela, pero está claro que hizo declaraciones de alta intromisión sobre mi patria y eso no se lo podemos permitir. Me parece que la contradicción histórica siempre fue el Brasil-Argentina y en esto tenemos que tener mucha conciencia. Según tu punto de vista, ¿estaríamos frente a un final de la globalización a nivel mundial que tanto incidió, a tu parecer, en la elección de Trump en los Estados Unidos para que esto sea posible? ¿Representa Trump una nueva forma de hacer y entender la política a nivel global? Sin duda. Estados Unidos, con la asunción de Trump el 17 de enero de 2017, terminó con la globalización, que es el mundo surgido al fin de la Guerra Fría en el 89.
se terminó la socialdemocracia como expresión de conceptual global del ordenamiento del mundo y también el neoliberalismo, porque si el neoliberalismo no lo conduce Estados Unidos, no lo puede conducir nadie, y Estados Unidos hoy es uno de los principales mercados en donde se administra el comercio, tanto interior como exterior, cosa que habíamos hecho nosotros hace muchos años atrás. Y cuando se administra el comercio, está claro que no sos neoliberal porque sos antitético. Así que, bueno, en este resurgir de los del nacionalismo tenemos que tener claro que hay dos nacionalismos. El xenófobo, que de alguna manera lo expresa los que levantan muros, como Trump, sectores europeos como el norte de Italia, en Hungría. Y hay nacionalismo, Alemania, Francia, y hay nacionalismo de amor y paz que en este caso lo expresa el peronismo de Argentina, que en vez de levantar el muro, construye un muro. Entonces, por eso la responsabilidad que tenemos los peronistas de avanzar en esta temática, entendiendo que el mundo cambió y haciéndole entender a nuestros amigos y hermanos brasileños que no es manera de plantarse en la región pensar que hay que desarrollar una economía. ¿Cómo estaría parada la Argentina en medio de la guerra comercial entre China y Estados Unidos? ¿Podría la misma perjudicar a nuestro país en algún sentido? No, yo creo que esa guerra se está librando, pero tiene un claro ganador que va a ser Estados Unidos y nos tenemos que preparar para ese mundo. Hemos leído que... Por eso no puede ser presidente alguien con una convicción socialdemócrata de la vida o neoliberal en la economía. Entonces, no sé. Es un mundo que cambió. Podía ser presidente en el otro mundo, pero en este es muy difícil. Hemos leído de que te entusiasma muy poco la candidatura de Cristina y Alberto Fernández. ¿Cuál es la razón de este poco entusiasmo? ¿No verías adecuado realizar una alianza táctica con Cristina y Alberto ante la difícil situación política y social que sufre? Es que uno no elige a Cristina y Alberto, elige a Alberto, que es el presidente. Si le pasa algo a Alberto, sigue Cristina. Pero si no le pasa, vos elegís un poder que se ejerce de manera personal. Vos tenés el poder judicial que tiene un método de selección, pero las decisiones son colectivas en primera instancia. Tenés un método para elegir el Congreso, donde las decisiones son colectivas y los elige el pueblo, no así el poder judicial. Y después tenés un poder unipersonal que es el poder ejecutivo elegido por el pueblo. Uno, Alberto. Así que no es que vos tenés Cristina, la vicepresidenta, si le pasa algo a Alberto, asumirá o cuando viaje. Pero las decisiones las toma Alberto. Es unipersonal, la lapicera la tiene uno. ¿Por qué decís que el presidente Macri... Y obviamente no me gusta Alberto, lo conozco, es un muchacho medio liberal en lo económico y socialdemócrata en lo político. ¿Por qué decís que el presidente Macri no está peleado con el Papa, sino con Dios? Bueno, porque al principio pensábamos que estaba peleado con el Papa, pero nos dimos cuenta desde su cosmovisión, y esto es muy simple, hay que leer los artículos de Durán Barba, los tres primeros lunes de este año en el diario Perfil, y ahí está claro que él, en uno es muy preciso, dice: en el siglo XX terminamos con las religiones politeístas, en el XXI vamos a terminar con las monoteístas y vamos a atender al que el ser humano sea inmortal. Pero claro, no alcanza el mundo para 7.500 millones de inmortales. Entonces tenemos que liquidar a las dos terceras partes. Así como una política maltusiana. Es una estupidez. Bueno, estos muchachos son difíciles. Se quieren transformar en dioses y lo que eso termina siempre. Has aseverado que la misericordia, la solidaridad y el perdón son los tres principios ordenadores de la sociedad. ¿Cómo relacionas esta afirmación con la creación del Ministerio de Comunidad que has comentado con anterioridad? Bueno, lo que pasa es que nosotros hicimos un gobierno muy exitoso en el último ciclo peronista, pero nos dedicamos a cultivar la base material de la nación, sus escuelas, sus hospitales, sus juntas, sus puertos, sus empresas y el trabajo asociado. Entonces dice, bueno, si fueron tan exitosos, ¿por qué perdieron? ¿Y por qué no resolvimos el tema de la construcción de comunidad? ¿Y cómo se construye comunidad? Con solidaridad, con misericordia y con amor. No faltó eso. Está en nuestra doctrina, no hay ninguna duda. Por eso el próximo gobierno tiene que ser mejor que el que integramos, porque va a ser doctrinariamente más peor. Y vamos no solo a tener un Ministerio de Desarrollo Económico, sino que vamos a tener el Ministerio de Comunidad. Porque lo que hay que construir es la comunidad, que es la manera correcta como tiene que vivir el hombre. Con centralismo, centralización planificada, como querían los soviéticos, ni la supervivencia del más apto, como dicen los anglófilos. En comunidad. Nosotros lo que somos, somos peronistas, queremos construir la comunidad organizada. Hacia allá vamos, para iniciar la revolución peronista.
¿Cuál es la diferencia entre contrato social y el concepto de comunidad? Bueno, porque la pasa, gente no... Lo que pasa es que el contrato social es entre dos personas de la misma característica, libre e independiente, es la base del liberalismo. La comunidad somos aquellos que decimos que la sociedad que sobrevive no es la más competitiva, sino la más solidaria, precisamente. Esa es la diferencia básica. Y en función de los principios y valores, no de aquellos que piensan que no tenemos futuro ni tuvimos pasado. Yo soy de los que cree que el pueblo argentino en un espacio determinado de ocupación territorial, que lo que dijimos es soberanía, tiene un pasado construido de manera conjunta y de manera no uniforme, pero si un día vamos a entender el futuro, que de alguna manera nos contiene a todos transitando por este presente. O sea, hay un pasado común y un futuro a construir. Estos principios y valores se dan de bruces con estas concepciones postmodernas donde lo único que existe es el presente. En esto, bueno, para nosotros, en un desarrollo común, lo que tenemos es la construcción de la comunidad. Y que se la tenemos que, de alguna manera, transmitir al conjunto de los pueblos. Nosotros pensamos que los europeos han construido categorías de análisis equivocadas. De allá salió el liberalismo, de allá salió el marxismo, de allá salió un nacionalismo xenófobo, bueno, de un pueblo nuevo como el nuestro, un pueblo mestizo, y que somos los únicos pueblos nuevos en el mundo, quizás surja un nacionalismo distinto, un nacionalismo de amor y paz, que después de hacer las cosas correctamente en la Argentina, quizás los pueblos del mundo nos puedan cumplir. Decime tres medidas que tomarías si llegaras a ser elegido como presidente de la nación. Bueno, primero definir quién va a pagar la deuda, no la va a pagar el pueblo. No vamos a entrar en default, pero la deuda la tienen que pagar las mismas familias. Segundo, hay que reactivar la economía, eso técnicamente se hace de una manera hasta sencilla, tener que cuidar el mercado, tener que bajar, tener que volver a poner el precio de los alimentos en una relación lógica y razonable con los ingresos populares, tener que desdolarizar las tarifas de energía para que la unidad vendida por las empresas vuelva a ser rentable. Si esto lo tenés en un marco de cuidado del mercado, es como un chico, le das comida al chico que se ve. Muchísimas gracias, querida audiencia. Estuvo con ustedes Guillermo Moreno. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muy amable. Muchas gracias. Les mando un saludo grande y hasta luego.